Así es que ahora viene la patada de kickoff con 5 yardas. Viene desde la yarda número 30 la patada. Ya es tomada ahí por el jugador Guerrero. Ahí viene el regreso. Allá va por el lado derecho. Se anda quitando gente. La lleva hasta que por fin lo sacan del campo. Primero y 10 para los Guerreros. Ahí en la yarda 15. El Core se prepara para mandar un pase. Ahí manda un pase de largo. El pase es completo. Y es touchdown del equipo de los Guerreros de Iztapalapa. Allá ya está listo ahí el pateador número 85. La patada se realiza a muy buena altura. Buena distancia. Cuidado, ahí es balón suelto. Caray, qué error ahí del jugador Guerrero que estaba ahí listo para recibir. Pues ahí en la yarda 47 de los Guerreros vienen los Pumas nuevamente a la ofensiva. Van por tierra y por el centro con un giro el corredor se quita un contacto. Se está escapando, ahí se está yendo hasta que finalmente el safety tiene que aplicar. Sacan la jugada, el Core se prepara para mandar un pase, ahí lo manda, el pase es completo. Los Pumas, primero y gol en la yarda uno de los Guerreros, allá va el coreback, se mete por el centro, es touchdown del equipo de los Pumas. Así es que también los Guerreros de Iztapalapa. Ahí viene la jugada, van a mandar un pase, se prepara el coreback, ahí lo manda, el pase es al centro, es completo. Ahí va el jugador Guerrero, sigue avanzando hasta que finalmente... Ahí viene la jugada, van a mandar un pase. El pase es completo, ahí el número 40. Y ahí va avanzando, se quita ahí un par de plaqueadas. Sigue y sigue. Ahí va la persecución Guerrera. Sigue avanzando, allá lleva el balón. Parece que ya no lo van a alcanzar. Y es touchdown del equipo de los Pumas de Acatlán. Así es que con un pasecito ahí. Ahí vienen los Pumas, siempre no hubo tiempo fuera. Van a mandar un pase, ahí lo mandan. Vamos a ver, el pase es completo y nuevamente es touchdown del equipo de los Pumas. Y en tercera y 7 y media por avanzar para los Pumas. Ahí van por el centro, ya se abre el hueco, ya se consigue el primero y 10 y el jugador Puma sigue avanzando. Y bueno, ya están dentro de la yarda 40 de los Guerreros de primero y 10, ahí en su yarda número 12. El centro es alto, pero lo controla el coreback, ahí busca por el centro, se corta al lado derecho y es una muy buena jugada. Allá sigue avanzando y va todo lo que da el coreback. Vamos a ver hasta dónde llega, sigue y sigue hasta que finalmente por allá lo pesca. Por ahí en movimiento, viene la jugada, van a mandar un pase, ahí lo mandan, es un pase al centro. El pase es completo y allá va el receptor Guerrero. Bueno, llegan dos Pumas para hacer la traqueada. Bueno, segunda y 5 para anotar para el equipo Guerrero. Ahí van con una carrera y vamos a ver, touchdown del equipo de los Guerreros de Iztapalapa. Pues prácticamente caminando. Viene la jugada, mandan un pase allá a la banda, el pase es completo. Ahí va el jugador Guerrero esperando el bloqueo, se escapa y hasta que lo sacan del terreno de juego aquí. No, es primero y 10 para los Guerreros. Van a mandar un pase, se prepara el Core. Ahí manda un pase corto al centro, el pase es completo, allá va el número 2. Vamos a ver si se mete, es touchdown del equipo de los Guerreros de Iztapalapa. Y un jugador Puma hizo... Segunda y 15 para los de Iztapalapa. Va por tierra, ahí por el centro se abre un hueco, lo aprovecha el corredor. Parece que hay un balón suelto y lo recupera el equipo de los Pumas. Así es que desafortunada. Tienen prisa los Pumas, van por tierra y por el centro. Vamos a ver, balón suelto. Y es del equipo de los Guerreros de Iztapalapa, así es que poco les dura. Ahí viene la jugada, va nuevamente por tierra, ahora por el lado izquierdo. Ya se abre un carril, ya se consigue el primero y 10. Y sigue el corredor Guerrero ahí avanzando. Bueno, pues primero y gol para los Guerreros de Iztapalapa. Están ahí en la yarda número 1 de los Pumas. Van con un acarreo por el centro, touchdown, se mete caminando ahí el jugador Guerrero número 2. Va a salir otra jugada, se acaba el partido. Y el equipo de los Guerreros de Iztapalapa festejan ahí los jóvenes con todo. Un partido muy difícil.